Tengo la certeza de que Sergio Campa está detrás de todos esos crímenes y de todas esas extorsiones. Pero, señor procurador... ¿Pero qué, Yulisa? ¿No entiende? ¡Ramiro! Mire dónde anda la Débora ahora. Es el procurador Camargo. El mismito. Yo nunca lo traicionaría, patrón. ¿Por qué no me has contado lo que te dijeron los mendigos agentes cuando vinieron a interrogarte? Tenemos que irlos, vayan a cambiarse. ¿Pero por qué? Porque la policía me anda pisando los talones. Rápido, porque tenemos que irlos, no tenemos mucho tiempo, vámonos. Te espera, Sergio, te espera. No me toques. No quiero que me expliques nada. Hijos de chingada. Písale y nos metemos en una vereda. A este señor yo no le tengo ningún respeto. Todos sabemos la clase de persona que es. Un vendido, un corrupto. Escúchame bien, Campa. Esto ya es personal. Te lo juro que te voy a refundir en la cárcel. Voy a acabar contigo, cabrón. Tenemos órdenes de matarte, cabrón. No va a haber un solo centavo. ¿Dónde está el dinero? No te voy a dar. ¿Dónde está el dinero? Pero pues este tipo de negocio es el que deja chingo de feria. Pues sí, cabrón, pero eso no es lo mío. Y tú bien lo sabes. Por culpa de él, mi hermano Roque está en la cárcel. Y supongo que por eso lo anda buscando, ¿no? Para partirle la madre. Comandante, acaba de ingresar el hombre que está buscando. ¿Estás seguro que es Sergio Campa? Te puedes arrepentir. Te voy a recordar una cosa. Es la justicia la que me quiere joder a como dé lugar. Además, yo tengo varios enemigos exconvictos que en cuanto pueden me van a chingar también. Así es que no me pides que no haga nada. ¡Suelta al patrón, cabrón! ¡Suelta! Estoy seguro que estos fueron tus agresores. ¿Los conoces? No. En mi vida los había visto. ¿Seguro? ¿Alguna otra cosa? ¿Por qué no quieres colaborar? Comuníquense con mi abogado. Ustedes ya lo conocen. Con permiso. Dígame, ¿cómo fue que empezó el pleito con el tal Sergio Campa? Ese hombre es mi peor enemigo.